Y antes de declarar unidos en matrimonio al señor Santiago Sandoval y la señorita Ruth Quintana, debo preguntar, ¿hay alguien de los presentes que sepa de algún impedimento para que se realice este matrimonio? Yo me opongo. ¿A qué se refiere, señorita? ¿Por qué no se puede realizar este matrimonio? No le haga caso, señor juez. Es mi hija. En uno de sus estúpidos actos de rebeldía y mala educación. ¿Cómo te atreves, Natalia? El juez preguntó si había un impedimento para esta boda. Pues yo me opongo. Yo no puedo hacer nada para evitarlo, pero tengo derecho a dar mi opinión, ¿no? Es intolerable. Hazme el favor de retirarte ahora mismo. Está bien, mamá. Señor juez, por favor, continúe. Le ruego me disculpen, por favor. Muy bien. Señorita, sí es tan amable, por favor. Aquí arriba. Estoy contigo, mi amor. ¿Tenía derecho a casarse sin preguntarnos? El desacuerdo de la familia es un impedimento. El juez preguntó, yo contesté. Es que pareces niña chiquita, no lo puedo creer. Esa mujer y su familia deben de saber que a mí no me engañan. Ruth solo busca el dinero de mi papá. Natalia, ¿cómo sabes que no lo quiere de veras? ¿Quién te da derecho a ti a decidir sobre los sentimientos de los demás? Por favor, ¿cuáles sentimientos, Beatriz? Esa mujer es una revista y mi abuela también está segura. Natalia, hoy en la mañana te pedí que entendieras a mi papá, que lo dejaras vivir en paz. Pero no, eres un egoísta que no piensa más que en ti misma. Y si lo que querías era hacer quedar mal a mi papá, te felicito, ¿eh? Porque lo conseguiste. ¡Eso! No cabe duda que Natalia es toda una Sandoval. Ay, sí, señora, pero yo creo que ahora sí se le pasó la mano. Quizá tengas razón, pero no puedo culparla por lo que dijo, porque yo lo tenía en la punta de la lengua. Ay, lástima que no tuve valor para decirlo. Ay, señora, ¿quiere una copita? No. Anita. Les deseo que sean muy felices. Gracias, Anita. ¿Dónde está Natalia? Adentro. No ha vuelto a salir después de lo que pasó. ¿Me permites un segundo? No, ingeniero, su lugar está aquí. Yo voy adentro a buscarla. Gracias. Ya, socio, quite esa cara y dame un abrazo. Te lo juro que yo mato a Natalia. Te lo juro. No le hagas caso, son tonterías. Vamos, es tu día de bodas. Disfrútalo. Salud. Salud. Natalia, ¿no crees que deberías ir a felicitar a tu papá? Ay, Anita, ¿cómo crees que voy a hacer eso después de lo que dije? Todos comprenden que estás alterada, nerviosa por lo de la boda, pero ya pasó. No, para mí no ha pasado. No lo voy a felicitar. Seré todo lo que ustedes quieran, pero no soy hipócrita. No te pongas así, Natalia. No te preocupes. Oye, qué gente, tu alumnita. ¿Qué tal el ridículo que hizo? ¡Qué bárbara! Oiga, no, ¿por qué se me la cayó? Ah, por cierto, ¿no crees que no me di cuenta la manera tan calurosa como se saludaron y los ojitos que se echaron? Por favor, no empieces. ¿Por qué no disfrutas la fiesta y ya? Me estás hartando con tus celos. Hartando. Ah, mi amor, perdóname.
Mira, ¿por qué no hacemos como que no dije nada y como que acabamos de llegar a la fiesta, sí? ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, ¿qué dices, Vilma? ¿Llevamos a Lucinda a dar un paseo y luego vamos a comer? Ay, no sé, es que está tan deprimida. Pues por eso es importante distraerla. Mira, por favor, Vilma, ya lo discutimos ayer. Por Lucinda vamos a tratar de llevarnos bien. Sí, por favor. Mi amor. Por favor, vamos a tratar de llevarnos bien. Sí, 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 ven, ven. Yo ya no puedo más. Hijita, hijita, mi amor, nos tienes a tu lado. No llores más, por favor, porque haces que me sienta mal y muy frustrado por no poder ayudarte. Pero estamos juntos, preciosa, y vamos a luchar unidos para que te recuperes, ya lo verás. Perdóname si no he sabido cuidarte, Lucinda. Pero te quiero. Te quiero más que mi vida. Échele ganas, échele ganas. Con su agrita. Venga, venga, vamos a brindar, vamos a brindar. Salucita, salucita. Salud, adorada. Pero por supuesto, gracias. Ay, no, es que estas garnachitas están deliciosas, gracias. Son canapés, señora. ¿Ah? Sí. Ay, pues como sea. De caviar y de salmón. Ay, bueno, como sea, están bien sabrosas, Salucita. Ay, tenemos que brindar. Tenemos que brindar porque ya somos de la familia. Por la felicidad de nuestros hijos y por nuestros próximos nietecitos. ¡Ay! ¿Se imagina el chamaquerío aquí corriendo? ¡Ay! 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 ¡Canalla! ¡Te estuve echando el ojo! Así me gusta que te trabajes bien a la Beatricita. ¿Quién quita y aquí haces carrera? No, hombre, ¿sabes qué? Le fascino la Betty. Mi amor, no anda tan perdida. Es que estás precioso, negrito. Aprovechate de la situación. Ahora es la tuya. Atención, por favor. Solo un momento. Gracias. Yo quiero brindar por la felicidad de mi papá y de su esposa. También quiero aprovechar este momento para darles una disculpa a todos, en nombre de Natalia, mi hermana. Papá, muchas gracias por todo lo que nos has dado. Ruth, que sean muy felices. Dios te bendiga, hija. Salud. ¿Cómo te sientes, hija? ¿Tienes hambre? Si quieres, mando que te preparen algo de comer. No, güey. Ahorita no. Y gracias por no echarme en cara lo que hice. Son cosas que pasan, no tiene importancia. Hay asuntos más graves por qué preocuparse. Sí. Ya estuve observando a la familia de la trepadora esa. Mira nada más. Son horribles, ¿verdad? Ay, Elías Doris no puede ser más vulgar. Oh, el hermanito. El hermanito ya lo vi ahí bien atento con Beatriz. Le ha hecho unos ojos que casi se la come. Es evidente que solo les interesa el dinero de tu padre. Ay, hoy Santiago ha cometido el peor error de su vida. Los muchachos de ahora han perdido los valores. Ya no hay ideas ni convicciones. Una juventud que no tome en cuenta la sabiduría de los mayores y les falta el respeto, no va a ninguna parte. Tiene toda la razón, coronel. Yo por eso prefiero que mi Carmencita no se junte con esa muchacha. Mire que hacerle pasar ese ridículo a su papá.
Por cierto, coronel, ¿ya se acordó de dónde es que conoce usted a Ruth? No, y eso que no he dejado de pensar. Aunque ella diga que no, si nos conocemos estoy seguro. Pero me he de acordar, ya verá usted. Estoy casi seguro que es de Ciudad Juárez. Saludcita. Salud. Ay, Herminia. No aguanto más a esta gente. La tal Doris solo ha hecho el ridículo durante todo el día. Ay, está pasada de copas y quiere brindar con todo el mundo. Y hasta me habló otra vez de los famosos nietecitos que vamos a tener. ¡Por Dios! No, sí, ya se ve que son de al tiro abusivos. Y están ojo de águila nomás a ver qué pescan por aquí. Sí. Ay, Santiago no sabe qué tipo de gente está en su casa. Vamos a tener que enfrentarlos, aunque sea a espaldas de mi hijo. Porque entre todos ellos son capaces de dejarlo en la ruina. Ay, señora, yo insisto en que algo le dieron al ingeniero. No es normal que ande como un chamaquito enamorado. Y ahora mírenlo, ya hasta se matrimonió. Ay, Herminia. Allá por mi tierra, así se agarran las muchachas a los hombres con brujerías. Créame, yo sé mucho de esas cosas. Si te casas con Natalia, ya sabemos quién va a llevar los pantalones. Sí. Te traen de bajada, mi chavo, ya. Sí, no. La verdad se vio bien valiente mi amigocha. Yo no me atrevería a aventarme un tiro de ese calibre, ¿eh? Pues por eso me gusta, porque avienta. Ya vámonos, ¿no? Después de lo que dije, la verdad es que no tengo ganas de quedarme a celebrar. La neta, me imagino que no. ¿Y los demás? Ahí están Mauro y Mirta bailando. Vamos a buscarlos, ¿no? Sí. Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar. Así que el ruco ese reconoció a mi hermano. Está un pelo de rana calva de hacerlo. El coronel era parroquiano de la Mosca Azul. De milagro tampoco se acuerda de mí. Claro, yo estaba detrás de la caja, ¿verdad? Pero tu hermana bailaba con los clientes, hijo. Bueno, ¿cómo dices que se llama? Faustino Cisneros. Es un coronel retirado. No, pues sería un tragedión que se acordara de dónde conoció a mi hermana. Nos puedes llevar a perder todo, hijo. Si Santiago Sandoval se entera del pasado de tu hermana, yo no sé qué pasaría, hijo. Tranquila, tranquila. Mira, voy a mandarlo a investigar. Debe de tener su pasado, como todo el mundo. ¿Eh? Ay, ojalá. Oye. Debe ser hermosa. Ay, ¿de veras te gusta mi vestido o me estás cotorreando? Pues está muy original, está rosa. Pues es que era de mis 15 años y pues mi mamá se puso a arreglarlo bien buena onda. Pero quedó bien bonito, ¿no? Precioso. Lo importante es que tú te ves hermosa. Ay, gracias. Oye, ¿qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer con todo el relajo que armó Natalia? Pues ahora nosotros aquí ni al caso, oye. Claro. Pues vámonos. Oye, antes de que se me olvide, ¿te dieron permiso de ir a Teques? Ay, sí, va a estar de pelos. Pero eso sí, tengo que regresar antes de la comida mañana. No, ¿cómo antes de la comida? Ok, bueno. Prometo traerte antes de la comida. Ok. ¿Sí? Órale, va. Pero vamos a buscar a los demás para ver qué. Órale. Pues, hermosa, lo mismo. ¿Qué pasó, Venus? Buenas tardes, joven. Me da mucho gusto volver a verte. No, usted nomás dice eso para quedar bien. ¿Cómo crees? Se me ha estado acordando de ti y de tu lindo nombre. Venus, como te dije, es el nombre de la diosa del amor. Eso es lo que le hace sentir a todos los hombres. Ay, ¿a poco de veras? Claro. Estás tan linda, tan bonita, tan chiquita, que pareces una invitada más. Ay, no, joven. ¿Qué casas dices? Y yo, mira nomás, estoy muy fea. ¿Quién te dijo eso? A ver, mira, veme. Refléjate en mis ojos. ¿Verdad que no miento? Estás guapa, Venus, guapa. Estás mamacita, mi caca. ¿Qué? ¿No, no quiere que le sirva una copita? Aquí tengo una. ¡Venus! Ay, usted disculpe, joven.
qué tanto hablas con ese? Ay, ¿con quién? Con ese. Ay. Con el hermanito de la señora Ruth. No te hagas la mensa, que te estoy viendo. No. ¿No has oído la clase de gente que son? Ándale a tus quehaceres y ya deja de estar baboseando con nadie. ¡Ándale! Oh, pues. Pues esta. Ay, ven. Doctor Gallardo, qué bueno que vino. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Alonso hizo muy bien en invitarlo. Gracias. Bueno, en realidad no fue mi tío. Vine a acompañar a Gisela, que su revista la mandó a cubrir el evento. Qué bien. Quisiera hablar con usted. ¿Nos permite un momento? Por supuesto. Gracias. A sus órdenes. La rebeldía de mi hija cada vez está peor, como se habrá dado cuenta. Como psicólogo, dígame, por favor, ¿qué es lo que pasa con ella? Mire, en realidad no la conozco muy bien y sería una ligereza de mi parte emitir algún tipo de opinión, pero yo creo que Natalia sufre de una terrible dificultad para lo que es dominar sus emociones y su conducta. Quisiera pedirle un favor. Claro. Hable con ella. Hágale ver lo mal que se está comportando. Mire, discúlpeme, don Santiago, pero eso no está en mis manos. Yo creo que usted debería acercarse más a ella y tratar de solucionar sus problemas. Pero usted... No puedo hacerlo. Lo he intentado en todos los tonos, en todas las formas posibles. Bueno, muchas veces creemos que ya hemos hecho todo lo posible por solucionar algún tipo de problemas, pero en este caso, Natalia, con su conducta, nos demuestra lo contrario. Lo que le recomiendo es que busque otros tipos de tonos, otro tipo de formas, quizás más cercanos, como padre e hija. ¿Qué le parece? Gracias. Bueno, ya continuaremos con esta charla en un momento más oportuno. Con su permiso, doctor, y se queda en su casa. Propio, muchísimas gracias. Betty, gracias. De veras, muchas gracias por ese brindis y las disculpas de Natalia. Y no lo digo nada más por mí, también lo digo por tu papá. No tienes nada que agradecer, Ruth. Y quería decirte que de parte de nuestra familia no existe ningún resentimiento en contra de Natalia. No, eres muy noble, Iván. Lo que pasa es que Natalia está muy confundida. Como es tan acelerada, pues, perdónenla. Es cuestión de tiempo para que se gane nuestra confianza, ¿verdad, hermanita? Ay, claro que sí, negrita. Y bueno, bien, vamos a brindar. Al fin ya somos una misma familia. Los Quintana y los Sandoval. Salud. Órale. Natalia, ¿qué onda, no? ¿Que ya nos íbamos? Sí, ya nos vamos. Sí, no, ya vámonos, vámonos a la fiesta. Sí, nada más que todavía tengo unos asuntos pendientes que arreglarle. No seas gacho. Diles a todos que ya nos vamos y que ahorita los alcanzo allá en el coche, sí. Ok. ¿Y tan solito aquí? ¿Que es por Lucinda o qué? No puedo evitarlo, caray. Lo veo bailando y que se le está pasando padre y pues... soy un imprudente. No. Pero bueno, pues me queda de consuelo que seguimos siendo novios. No me digas. Cuéntame, ¿cuándo la viste? La vi antes de que se fuera al internado. ¡Ay, qué buena onda! La verdad me alegro mucho. Ya, entonces ya no te pongas triste y no te hagas mala sangre. Mejor quiéranse y apóyense mucho, ¿sí? Está bien. Oye, ¿no hemos visto a Enrique? Se me perdió. Ay, se te perdió mi primito. La verdad no lo hemos visto, pero yo que tú me andaba a busa. No vaya a ser que te lo vayan a querer bajar. Mi primo está hecho un cuero, ¿eh?
qué chistosa. Sí. Oye, esa cámara me la prestó Enrique. Es que vamos a hacer un periódico mural y vamos a practicar con ella. Ah, qué padre, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Rarísimo.